crema. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. Nuevamente es un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema a las esposas. Hasta aquí, en nuestros temas, solo se ha tratado de las personas que hemos padecido del alcoholismo, pero por cada persona que bebe hay otras personas implicadas. Las esposas y los hijos que tiemblan de miedo a la próxima borrachera, los padres que ven al hijo consumiéndose poco a poco y un sinfín de experiencias, todas ellas relacionadas con el alcoholismo. Pero bien, antes de comenzar, vamos con la reflexión del día. Muy buenas tardes, querido auditorio. Yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y la reflexión del día 20 de febrero, el don de la risa. En esta coyuntura, su padrino en Alcohólicos Anónimos se ríe. 12 pasos y 12 tradiciones. Antes de empezar mi recuperación del alcoholismo, la risa era uno de los sonidos más penosos que conociera. Yo nunca me reía y cualquiera que se reiera me parecía que se estaba riendo de mí. Mi ira y la lástima que tenía de mí mismo me privaban de los placeres más sencillos y de la alegría del corazón. Al llegar al fin de mis días de bebedor, ni siquiera el alcohol podía provocar en mí una risita borracha. Cuando mi padrino de Alcohólicos Anónimos empezaba a reír y señalarme esa lástima de mí mismo y los engaños que alimentaba mi ego, me sentía molesto y herido, pero me enseñaban a no tomarlo todo tan en serio y a enfocarme en mi recuperación. Pronto aprendí a reírme de mí mismo y finalmente enseñé a reír también a aquellos a quienes yo apadrinaba cada día. Pido a Dios que me ayude a dejar de tomarme a mí mismo demasiado en serio. Entre nosotros hay esposas, parientes y amigos cuyo problema ha sido resuelto, así como algunos que todavía no han encontrado una feliz solución. Queremos que las esposas de los alcohólicos anónimos se dirijan a las esposas de los individuos que beben demasiado. Lo que nos van a decir es aplicable a casi todas las personas que están ligadas a un alcohólico por lazos de sangre o afecto. Nosotros nos hemos dado cuenta que comprenden el problema alcohólico como muy pocos pueden. Han recorrido un camino pedregoso. Han tenido largas citas con el amor propio lastimado, la frustración, la autoconmiseración y el miedo. Estos, sabemos, no son compañeros agradables. Han ido de extremo a extremo, siempre con la esperanza de que sus seres queridos volvieran a ser ellos mismos. Esto ha originado muchas situaciones difíciles que aún los propios alcohólicos no comprendemos. Pues bien, para empezar, pues vamos a pedirles a las personas que están con nosotros el día de hoy que nos hablen de su experiencia, de lo que han vivido, de lo que han pasado, de lo que muchas de las veces nosotros mismos no hemos querido darnos cuenta. Adelante. Sí, muchas gracias por la participación y pues por esta invitación y más que nada por este espacio que nos otorga la radio e internet, ¿no? Y sobre todo palpar la experiencia que se ha vivido dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo llego pidiendo ayuda para mis hijos, no para mí, porque yo no me daba cuenta que también tenía esta enfermedad del alcoholismo. Pero ¿cómo se acrecentó? Cuando en esa niñez yo empiezo a darme cuenta acerca de que toda mi familia era alcohólica. Mi papá veía cómo esas peleas con mamá
Mis hermanos, que ya cuando crecieron también se enfermaron. Ahora sé que es una enfermedad, ¿no? Pero antes yo no sabía que era una enfermedad. Entonces yo llego pidiendo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos la ayuda para mis hijos, para ellos, que los ayudaran, porque yo no sabía qué hacer. Y me dicen que por qué no practicaba, que por qué no quería meterme en el programa de Alcohólicos Anónimos, empezar a darme cuenta que si yo no tendría ese problema. Porque déjenme decirle que esta enfermedad del alcoholismo daña a todo lo que está a su alrededor y principalmente a la familia, que según dice quererla más. Y dentro de ello yo decía, ¿yo alcohólica? No, yo no soy alcohólica. Alcohólicos son todos, mi papá, mis hermanos, mis hijos, pero yo no. Y al darme cuenta que yo llegué con una ansiedad enorme, con un sufrimiento terrible, ¿por qué? Porque estaba también enferma de mis emociones, igual. La enfermedad del alcoholismo o el alcohólico daña a todo lo que está a su alrededor. Y en este caso yo también estaba dañada. Y yo no quería darme cuenta, porque yo quería que cambiaran todos menos yo, porque yo decía que estaba bien. Entonces, cuando me invitan a conocer este programa de recuperación, que son 12 pasos, y empezar a darme cuenta de admitir que tengo problemas, pero con mi manera de vivir, ya quitando el alcohol, o sea, con mi manera de vivir, yo tenía problemas con todo mundo, por mi neurosis, por mi manera de ser, porque yo quería que cambiara el mundo y no quería cambiar yo. A todo mundo yo quería cambiar, pero menos yo. Decía yo, no, yo estoy bien, ellos son los que están mal. Y cuando me doy cuenta con ese primer paso de la admisión, de admitir que tengo serios problemas, tanto emocionales como físicos igual también, y acepto y me derroto ante este programa, o sea, ante mí misma, empieza a haber un cambio en mí. Y adopto este programa de recuperación. Quiero decirles a las esposas de que nos estén escuchando, porque el programa, o sea, está enfocado precisamente a las esposas. Una esposa cuando tiene un enfermo alcohólico o varios, qué sé yo, no sabe qué hacer, no sabe ni cómo tratarlo, porque piensa que es un vicioso. Dice, no, es que es un vicioso, ¿cómo es posible que no pueda dejar de beber? Ay, basta con que le diga yo deja de beber y va a dejar de beber, y no, porque no sabe que está enfermo y no sabe cómo tratar a este enfermo. Incluso hasta se enoja. Entonces, la esposa, más que nada, tiene que estar informada acerca de esta enfermedad del alcoholismo. La Organización Mundial de la Salud dictamina desde 1955 en la ciudad de Ginebra, Suiza, que no es un vicio, como comúnmente decimos, que es un vicio. No, es una enfermedad. Desde entonces la dictaminan como enfermedad. Y ya, al tratar a un enfermo, entonces, ¿cómo voy a tratar a un enfermo? De la salud dictamina. Desde porque es una persona, falta de autoestima hasta su persona, porque por eso se va a beber, por eso se va a alcoholizar, porque no sabe cómo enfrentar sus emociones, no sabe cómo enfrentar una alegría, no sabe cómo enfrentar un enojo, no sabe cómo enfrentar una ira, y se va al alcohol, es lo más fácil. Entonces, la esposa tiene que saber cómo tratar a este enfermo. Y al darse cuenta que está enfermo su enfermo, lo voy a tratar con amor, pero amor adulto, no con el amor que a lo mejor fue tratado engañosamente. Lo protegía su mamá, a lo mejor le pasaron de protección y por eso él es así, o al revés, a lo mejor creció en la calle y no creció con esa imagen paterna ni materna ni paterna. Y ya la esposa empieza a darse cuenta que la que va a cambiar es ella. No va a cambiar a nadie. Ya ella es la que va a cambiar, va a saberlo tratar como tal, como un enfermo. Y como el enfermo está enfermo, pues tiene que ser curado. Pero ya entonces se le da una buena información a la esposa acerca de lo que es esta terrible enfermedad del alcoholismo. Y es cuando acude a un grupo para ver qué puede hacer con esta enfermedad. Gracias. Sí, nosotros nos damos cuenta que son distintas las facetas que pasa la mujer, tanto como hija,
como madre, como esposa. Pero ¿qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Qué es lo que de alguna manera las lleva, o qué es lo que piensan al estar viviendo este problema? ¿Qué sienten? Sí, buenas noches, auditorio. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy también un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y se me invita a hablar de... En mi caso, yo soy madre de un alcohólico. Tengo un hijo que padece de alcoholismo. Y ver cómo su esposa, ahora mi nuera, me platica las escenas que ha pasado dolorosas con mi hijo. Y me dice de todos los problemas que él mismo genera cuando está tomado, cuando está borracho. Incluso las ha amenazado de muerte. Ella tiene dos niñas. Y pues es aterradora la situación cuando él está borracho, porque él tiende a amenazarlas de muerte, al grado de que cuando la nuera empieza a hacerle ver su alcoholismo, le empieza a decir que es un vicioso, que ya deje de tomar, que si no le da vergüenza, tus hijas te miran, te ven, te vuelves irresponsable, te gastas lo que me debías de dar para el hogar, y le empieza a sacar un sinfín de cosas. Pues lógico que el alcohólico no le gusta, no admite y no permite en ese momento que alguien lo quiera sermonear. Lo primero que hace, se va a la defensiva. Lógico, está alcoholizado. Y pues ahí empiezan los problemas, los gritos, los golpes, porque ha habido golpes. Me ha dicho mi nuera que la ha golpeado. Y es ahí donde me doy cuenta que al alcohólico hay que tratarlo como tal, como enfermo. Sabemos que el alcoholismo es una enfermedad, pero muchas veces las mujeres de los alcohólicos ignoran que el alcoholismo es una enfermedad y empiezan a tratarlos de viciosos, de irresponsables, y sí, son las características de un alcohólico, pero muchas veces cuando se está alcoholizado el individuo, pues es mejor dejarlo. Lo mejor que se les puede recomendar en este caso, yo lo que le digo a mi nuera, cuando esté tomado, déjalo, mejor no le digas nada, enciérrate si es posible, o toléralo, porque luego el alcohólico por lo regular comienza a hablar y comienza a sacar sus resentimientos, su historia. Incluso hasta mi nuera me ha dicho, habla mucho de usted y se enoja, porque claro, no fue, la vida que pasó a mi lado no fue tan buena. Sabemos que el alcoholismo nada más es un síntoma, problemas más profundos. Y haciendo un análisis de la personalidad, como lo decimos en una agrupación, sabemos que muchas veces el individuo toma porque se siente solo, porque pasó carencias, soledad en una infancia, abandono, golpes, desintegración familiar, y todo eso lo lleva a después tomar, a querer olvidar o querer revivir esos sentimientos para él tristes. Y es cuando empiezan a tomar, y una vez ya casados, pues la primera que paga los platos rotos es la esposa y los hijos. Entonces yo lo que le puedo recomendar hoy a mi nuera, le digo que pues lo tolere, y mejor ella no hable, porque se vuelve una pelea campal en el hogar, y lo peor es que están los hijos. Esas son las recomendaciones que yo le he dado. Muchas veces me ha dicho, yo lo voy a dejar, suegra, y le digo, adelante, no tienes por qué estar soportando una persona de esa clase, o sea, enfermo así. Si no puedes con él, no tienes tolerancia, no tienes el amor, no tienes la paciencia, y si ves que ya hay peligro, déjalo. A mí no me va a doler, porque es su matrimonio y es mi hijo,
pero no por ello voy a dejar que tú sufras y sufran mis nietas. Déjalo y se verá más después. Yo no te puedo obligar a que estés con él. Si el sufrimiento es terrible, sabemos que, como decía la compañera, el alcohólico daña a su alrededor y principalmente el núcleo familiar, que es la esposa y los hijos. Y es ahí donde se anima a las mujeres de alcohólicos que tienen sus esposos alcohólicos a que, si tienen esa tolerancia o la adquieran, tratarlo como un enfermo, como un enfermo de una enfermedad que pues es grave, ¿no? Y es de cuidado, tratarlo como tal. No es fácil, porque se está lidiando con un alcohólico diariamente. Lo podemos decir así, tan fácil, pero no es así. Pero en este caso no se puede hacer ahorita, cuando el individuo no quiere aceptar nada, dejarlo y tratarlo como un enfermo más. Sí, aquí nos damos cuenta que son un sinfín de experiencias las que se pasan, se pueden pasar cuando se convive con una persona alcohólica, pero más que nada nos podemos centrar en qué es lo que está pasando con la persona que está conviviendo con este alcohólico. ¿Qué les preocupa? ¿Les preocupa lo que piensan la gente, lo que está hablando, de cómo viven, cómo están viviendo esa experiencia ustedes? Sí, es desgastante, más que nada, el saber. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un hijo igual también alcohólico, y como madre también les puedo decir que se sufre muchísimo cuando no se sabe qué hacer con un enfermo. En este caso, cuando yo no tenía la información acerca de que, para empezar, que es una enfermedad, yo me preocupaba bastante cuando no llegaba, no parecía mi hijo. Incluso yo me arriesgaba a salir a buscarlo en la madrugada, arriesgándome a que me pasara algo, pero yo no podía dormir, yo tenía que estar, y ya nada más oía cualquier ruido y me asomaba a ver si llegó. Oraba, bueno, no sé ni cuántos santos bajaba yo y subía yo, y los bajaba yo y los volvía yo a subir, y no llegaba. Incluso a veces se llega hasta perder la fe, porque piensa uno que Dios no lo escucha a uno. Y así estaba, sin poder dormir, ¿no? Y cuando ya llegaba, ya dormía. Dice, ay, aunque sea que llegó borracho, pero bueno, qué bueno que ya llegó. Es algo muy, muy, es una agonía interminable. Cuando ya llego a Alcohólicos Anónimos y me dan la sugerencia, ¿no?, acerca de que, pues yo no soy Dios para poder arreglar la vida de nadie. La que voy a arreglar la vida soy yo. Y ponerlo, dice el tercer paso, en manos del poder superior, como cada quien conciba, porque cabe mencionar que Alcohólicos Anónimos no es religioso, pero sí es espiritual. Entonces, para nosotros lo espiritual es el cambio de juicios y actitudes. Eso es lo espiritual. El hablar de lo que nos aconteció, el estar haciendo la voluntad de Dios, como dice el tercer paso, es precisamente, eso es lo espiritual de lo que existe en este programa tan hermoso. Entonces, lo que siente una esposa o una madre cuando padece este enfermo, cuando sabe de este enfermo, pues obviamente que también se enferma uno de nervios, porque igual está uno mal al ver que este hijo o hija, porque en este caso yo, los dos tomaban, y era algo horrible porque yo quería cambiarlos. Incluso cuando no hay desconocimiento de acerca del programa de Alcohólicos Anónimos, piensa uno que pues llevarlos a un lugar en donde los encierren para que ya no esté uno sufriendo, pero igual también sufre la familia, porque si sabe uno que los golpean o algo, pues tampoco duerme uno. Entonces es horrible, ¿no? Y cuando ya se les da la información a los hijos, muchas veces yo, en este caso, alguien me transmitió el mensaje de Alcohólicos Anónimos y me regalaron trípticos en donde viene un cuestionario acerca de varios síntomas y características de esta enfermedad, y dejárselo por ahí, a ver si lo encuentra, que lo lea, ahí por donde sabe lo que va uno a leer, va a leer un momento, hasta en el baño, ahí ponérselos,
Y él curiosamente lo lee y empieza a darse cuenta. Y que ellos mismas pidan, yo quiero ir. Pero ¿cómo? Cuando uno deja de estarlos molestando, de quererlos cambiar. La que va uno a cambiar es uno, no a los demás. Ya uno empieza a cambiar. Yo empecé en este caso a cambiar mi vida, empezó a cambiar mi vida cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Porque me empecé a enfocar ahora sí en mí. Yo me acuerdo que una ocasión mi hijo me decía, mamá, porque en este caso yo soy viuda, me decía, mamá, cásate, ten vida propia, nomás vives a través mío, nomás estás mirando qué hago y qué no hago, a ver qué haces, pero deja de estarte fijando en mí. Obviamente que en ese momento pues me ofendí y me enojé muchísimo, pero precisamente casi casi me decía, no seas metiche, ya no te metas en mi vida. Y cuando me doy cuenta que tenía razón, cuando despierte ese nivel de la conciencia que está dormida, digo, pues sí, la que voy a cambiar soy yo, no a los demás. Porque se convierte uno en que casi casi creemos que hasta cómo caminen, camina así, hace esto, hace aquello, y si no, no estoy contenta. Pues no, esa libertad que nos da el programa de pensar y obrar como uno mejor le parezca, pero para uno, no para los demás. Quería yo que todo el mundo hiciera lo que yo dijera, pero no. Y es cuando empieza uno a ser feliz y vivir esa libertad tan hermosa. Sí, nosotros podemos darnos cuenta que las personas que hemos sido alcohólicas, pues somos personas que hemos cometido muchos errores, hemos pasado por un sinfín de experiencias, pero pues de acuerdo a cómo hemos vivido esas experiencias amargas, también hemos vivido otro tipo de experiencias. Pero antes de continuar, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones, en el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Purificadora de Agua San Luis, con más de 10 años de experiencia en el mercado, le ofrece agua pura de manantial en sus diferentes presentaciones. Garrafón, embotellado de litro y medio, litro y medio litro. Envasada por el proceso de cloración, filtración, sedimentación y rayos UV. Visítanos, estamos en Galeana Poniente, número 221, letra B, en Huamantla, Tlaxcala. Haga sus pedidos al 01-247-47-20439. Agua purificada San Luis. Tu agua, tu salud. Digrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Digrarte Publimpresos. Operadora Aley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-40-145. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.
Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Sí, se acaba de tocar un punto muy importante y yo creo que es necesario entender del por qué tanta la insistencia en querer que las demás personas cambien, ya sean los esposos, los hijos, los padres. Si hay una necesidad fuerte, pero ¿se puede conseguir? Bueno, no se puede conseguir, porque por más que se insista, en mi caso, muchas veces le insistí a mi hijo y le llevé incluso hasta literatura de lo que es Alcohólicos Anónimos, pero ver que poco caso hizo de la literatura, y tal parece que le causaba gracia, risa, el que le llevara yo literatura y le hablara yo. Yo insistí mucho en que él tomara la decisión de entrar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo estoy en un grupo, por eso le hacía mención. Pero ver que no, el alcohólico es muy difícil hacerlo entender. Cuando se le dice, su reacción puede ser de enojo, de no te metas en mi vida, o simple y sencillamente a mí me daba, por decir así, me daba mi avión. Y decía que algún día, pero no me rechazaba la petición que le hacía, simple y sencillamente. Le daba risa y decía que algún día, pero hasta la fecha yo sé que sigue tomando. El día de hoy yo sé que el cambio no va a ser porque yo le esté insistiendo o la esposa lo esté intrigando. Hoy sé que él debe de tomar su propia decisión y que yo no puedo hacer más que dejarlo. Muchas veces al alcohólico se le deja solo, y cuando él se da cuenta que está abandonado, que está solo, puede tomar esa decisión de buscar la ayuda, porque se siente ya en una fase, podemos decir, terminal, ¿no? Pero cuando hay alcohólicos que, a pesar de todo eso, a pesar de que han llegado a un fondo de sufrimiento, o bien se siguen de frente con su alcoholismo y piensan que así van a morir, o bien piden la ayuda. Y el día de hoy yo sé que no puedo hacer nada por él. Nada puedo hacer más que yo entregarme donde estoy en mi agrupación, ser feliz yo, encontrar la felicidad yo, como la he encontrado, la tranquilidad, la paz, y ya no me quita el sueño saber que él es alcohólico. ¿Por qué? Porque sé que nada puedo hacer. Simple y sencillamente yo trato de cambiar mis actitudes, mis juicios y actitudes, como lo decimos, y él se dará cuenta en algún momento, así pueda tomar esa decisión de sanar de su enfermedad o quiera acabar en ella, como vemos a muchos, que por más que se les habla de él o se les pasa este mensaje de vida, no lo aceptan. Simple y sencillamente dicen que ellos no tienen el problema. Y la mayoría de los alcohólicos es lo primero, el primer síntoma de un alcohólico es decir, yo no tengo el problema. Así es que no hacen caso. Entonces así veo la situación con mi hijo, y hoy en día ya no sufro, porque sé que yo no puedo hacer nada por él. Él tiene que tomar su propia decisión, como la tomé yo en cierto momento. Yo también estaba sufriendo, tenía muchos problemas de neurosis, problemas de depresión, que me llevó a enfermedades físicas, y yo tuve que buscar la ayuda, la buscaba, pero llegó alguien que me pudo dar esta solución o invitarme a un grupo, y lo hice inmediatamente, y los resultados han sido buenos. Sí, es que a mí me parece muy importante y me llama mucho la atención el hecho de por qué sufren las esposas, por qué sufren personas que no tienen el padecimiento. ¿No será caso de que padecen de orgullo?
de vanidad, y que por eso sea que insisten tanto en que pues, ellos sí pueden cambiar a los demás. Fíjense que la esposa del cofundador de este programa de Alcohólicos Anónimos, Lois, cuando empezó a ver los cambios de Bill W., que es el cofundador de Alcohólicos Anónimos, y él empezó a cambiar, pero a través de estar en una agrupación, se enojaba mucho. Dice, ¿cómo es posible que con mi amor, con mis cuidados, con mis desvelos, no cambió? Y este puñado de borrachos, ¿ya lo cambiaron? Obviamente que su orgullo estaba herido totalmente, porque dice que ella no podía haberlo cambiado. Entonces la esposa se enferma tanto de resentimiento por todo lo que ella pensaba que iba a ser ese matrimonio contra esta persona que quisiera que hiciera todo lo que ella dice, y viene el choque de los egos de parte de los dos, porque uno no se deja y el otro tampoco, y entonces pues yo no aflojo y tú tampoco, y ahí es cuando ya no es feliz. ¿Por qué? Porque quisiera la esposa que por el orgullo hacerlo cambiar. E incluso hasta ella dice, me doy a trabajar, te mantengo para que vea que yo puedo sacarte de este alcoholismo. Y claro que pues no, porque es una enfermedad. Y esta enfermedad solamente se trata por excelencia en una agrupación de Alcohólicos Anónimos. Obviamente nosotros no entramos en controversia de ninguna índole. Cuando algunas personas han encontrado la cura, por ejemplo, en la psicología, adelante, o sea, perfecto, nosotros no. Pero por algo llevamos más de 80 años que fue fundado Alcohólicos Anónimos. Es muy importante el que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando con nosotros. ¿No será acaso que también están persiguiendo un ideal y que por eso es por lo que sufren las personas? ¿Porque quieren que sea la persona parecida a lo que yo quiero, a lo que yo deseo? Sí, muchas veces sí. Ese es el factor importante o principal de una mujer. El querer que si yo tengo ciertas cualidades, quiero que el esposo también sea así. Si yo soy amorosa con los hijos, quiero que él sea así. Entonces se va persiguiendo un ideal y queremos cambiar siempre a los esposos. Y más a un alcohólico. Y le echamos en cara y le exigimos. Y muchas veces al alcohólico, pues esas actitudes no le gustan. A nadie le gusta que le estén sermoneando a cada rato. Entonces es allí donde me doy cuenta que sí, sí es parte en la mujer, es esa parte que quiere que su alcohólico sea el hombre ideal, y cuando no ha sido así se frustra y viene el sufrimiento. Es por eso que muchas veces también se sufre al ver que no se logra lo que a veces vemos en la sociedad, en otras personas, y queremos idealizar a nuestra pareja, hacerla igual que muchas veces la vecina, y no va a ser así, sobre todo cuando tiene esta enfermedad del alcoholismo. Ahí entra el factor importante, que es la abnegación, la tranquilidad, la comprensión más que nada de la esposa, y al tiempo él se dará cuenta de ese cambio y empezará también a darse cuenta que ha dañado mucho a su familia y sobre todo a la esposa, y puede ser ese el motivo por el cual él tome una decisión de dejar de tomar. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta, y yo pienso que la mayoría de los que hemos padecido la enfermedad del alcoholismo sabemos que estamos endeudados y sabemos que debemos mucho. Sabemos que muchas de las veces no nos dejan los sentimientos de culpa por saber todo lo que hemos hecho, pero que indiscutiblemente que mientras nos lo sigan recordando, pues no vamos a hacer nada por salir de ello. Entonces, ¿no será que este tiene que ser un trabajo en conjunto?
a donde cada quien acepte su responsabilidad y hacia dónde han conducido o contribuido para que se haya llevado una vida así. Sí, en este caso, cuando el enfermo alcohólico ya está en un grupo, ya está analizándose, mirando el porqué, lo que conllevaba a irse al alcohol, empieza a hacer cambios. Y la esposa también se informa de cómo va, qué va a hacer para poderlo apoyar. Porque al principio la esposa no sabe qué hacer con su alcohólico. Quisiera que a ver quién se lo lleva, porque no, si es un alcohólico, yo ya no puedo vivir con esta persona. Pero cuando empiezan a ver que ya hay cambios, entonces entran los celos. No estuvo cuando estaba en el alcoholismo. Y ahora ya no toma, pero tampoco está, porque ya está en su recuperación y también tiene un servicio en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces tampoco está. Y ella dice, pues no estabas cuando estabas alcoholizado. Y ahorita que ya no tomas, tampoco estás. Entonces, ¿qué quiere decir? El egoísmo entra de la mujer. ¿Por qué? Porque ella tampoco trabaja esos resentimientos, ese orgullo herido que siente que a ella le ha hecho daño todo. Y realmente el que se ha dañado es uno mismo. Uno mismo se daña, uno con tanto, pues con toda esta enfermedad del alcoholismo. Claro que yo sé que ha dañado a las esposas, ¿no? Pero porque también la esposa lo ha permitido. A lo mejor entraron en un círculo enfermizo que los hacía volver a cometer lo mismo. Y obviamente que la conmiseración de ella pues lo hace sentir a él culpable. Pero cuando el alcohólico empieza a darse cuenta de esta situación, despierta y dice, no, te equivocas. Si algo yo debía, era a mí mismo. Yo me lastimé, pero a ti no te debo nada. Nada te debo. Y ahí entra el odio, el resentimiento. ¿Por qué? Porque ella no está en una recuperación también. Al mismo tiempo tiene que recuperarse emocionalmente, obviamente, de todos estos daños que se siente que según ha sido herida, y al darse cuenta que ella es la misma ha permitido esto, pues también es tan culpable ella como él. Porque, por ejemplo, dos personas sanas, pues se llevan muy bien. Y también se llevan muy bien dos enfermas. En este caso, un enfermo busca a otra enferma para poderse llevar, ¿sí? Porque muchas veces dicen, pues que la mujer está hecha de una madera, no, muy fina. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que ha aguantado tantas humillaciones con el alcohólico? Pero pues porque también está enferma igual que él. A lo mejor vivió lo mismo, lo que yo les comentaba, que yo nací en una sociedad, en una familia de alcohólicos, y yo venía mal. Entonces obviamente que no iba yo a encontrar una persona sana, tuve que encontrar también, dijeran por ahí, un tronado igual que yo, para poderme entender, si no, no nos íbamos a entender. Y cuando yo encuentro la recuperación, pues ya hubo un puente de comprensión entre los dos. Y son uno de los matrimonios mucho, muy estables, cuando los dos se entienden ya en este programa. Aquí a lo mejor puede sonar un tanto a locura, pero al menos no lo pensamos así. ¿Nos han causado daño los demás o nosotros mismos no lo hemos causado? ¿Nuestra felicidad depende de los demás o depende de lo que yo quiera? No, en este caso, no la infelicidad no la han causado otras personas, o sobre todo un alcohólico. Nosotras mismas como esposas, como madres, hemos llegado a tal grado de querer transformar al alcohólico, en este caso al hijo, y soy yo la que me he buscado el sufrimiento, porque él lo mismo le da. Quizás cuando yo estoy angustiada, preocupada, quizás está derramando lágrimas por él, él anda en su locura, él anda en su alcoholismo y anda muy feliz aparentemente. Entonces, la felicidad no depende de los demás, la felicidad me la tengo que buscar yo misma, al aceptar a las personas tal y como son, y que yo no las puedo cambiar, pero yo sí
puedo cambiar esa forma de conmiseración, esa forma de querer transformar a los demás a mi manera. Yo sí puedo hacerlo y puedo ser feliz. Sí, es que esto siempre nos va a llevar ahorita en este momento que está saliendo todo esto, pues a darnos cuenta que la persona que tiene, que está sufriendo, que tiene problemas emocionales, es porque algo está pasando en ella, algo no está bien, ¿no? Puede echarle la culpa a lo mejor a su alcohólico, puede echarle la culpa a lo mejor a una sociedad, o sea, le puede echar la culpa a todo lo demás, pero qué tan importante es que se dé cuenta que algo está pasando en ella. Dice aquí en este tema que la espiritualidad es algo que todos debemos buscar. Y que si en este caso ha hecho el milagro de que el alcohólico deje de tomar, también lo puede hacer con la persona que sufre. ¿Puede ser así? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo que ya le veo una mirada diferente al esposo que dejó de beber, ya después de un tiempo, y ya es alegre, es contento, y la esposa también empieza a tomar este programa, o empieza a entender, a quererse involucrar verdaderamente en la persona según amada, pues empieza a ser feliz también ella. ¿Por qué? Porque entonces ya los dos hablan el mismo idioma, ya se entienden, y sí se puede, claro que sí pueden lograr. Lo que decía, pueden ser una de las mejores parejas que pueda existir. ¿Por qué? Porque ya hay más estabilidad emocional en los dos. Que si algo hace, a mí no me va a afectar. Que si él anda de deshonesto, pues yo qué. De modo que es, decía una persona que llegaba llorando pidiendo el apoyo porque su esposo, aparte de alcohólico, le era infiel. Y le comentaba a esta persona, dice, bueno, ¿quién engañó? No, pues él. ¿Quién gastó? Él. ¿Y quién se gastó? Él. ¿Y entonces por qué lloras tú? ¿Por qué te sientes mal tú? ¿Por qué? Por el egoísmo de la mujer que cree ser dueña hasta de la voluntad de la persona, que es el marido. Y piensa que con que todo lo que él hizo ya la dañó a ella. Y el que se dañó fue él. En este caso, yo ya no me voy a involucrar en sus emociones. No, pues ahora sí que si él hizo esto mal, pues él sabrá cómo lo enmendará. En este caso, pues la única responsabilidad mía es creerle. Diga verdad, diga mentira. Esa es mi responsabilidad ahora. Sí, nosotros empezamos a entender que cuando estuvimos dentro del alcoholismo, pues queríamos dar amor, queríamos dar comprensión, queríamos dar respeto, y lo sentíamos en lo hondo de nuestro ser, mas sin en cambio lo único que dábamos pues era lástima, era pues cuántas cosas uno desprende, ¿no? A lo mejor esa parte nosotros no la entendemos de lo que hacemos sentir, ¿no? De lo que tuvieron que pasar por convivir con una persona. Solamente poniéndonos en sus zapatos podríamos entender esa parte que nosotros pudimos haber hecho sentir, ¿no? Pero ahora en este momento que las cosas han cambiado y que se busca la forma de hacerse responsable por aquellas cosas que uno hizo, que se busca hacerse responsable por sanar todos aquellos daños que se causaron emocionalmente, hasta económicamente, pero el empezar a entender que si una persona se vuelve neurótica, no tiene que dar amor, ¿o sí? Bueno, en este caso, bueno, una cosa es los defectos de carácter, o los pecados capitales, que en este caso hay que desprende, digamos, de la ira, viene la neurosis. Eso no quiere decir que no ame o que no quiera. Eso es otra cosa, ¿no? Dentro del programa de Alcohólicos Anónimos analizamos precisamente por qué es neurótico o por qué es neurótica. A veces las emociones no se controlan, entonces se salen de su cauce, y por eso está esa explosión
del carácter, explota. Pero no quiere decir que no tenga amor. Claro que sí tiene amor, que sufre la persona porque no puede controlar esta parte. Pero en el programa de Alcohólicos Anónimos se analiza también esa parte de la neurosis. ¿Por qué? O sea, hacer un análisis profundo, totalmente profundo, para poder enmendar. Dice el paso 10, enmienda y corrige. Detecta y corrige inmediatamente, no te quedes. Porque muchas veces se queda uno con un resentimiento de hace no sé cuántos años y toda la vida siempre la viene uno cargando. Y no, el paso 10 me sugiere que detecte y corrige inmediatamente. Si yo ya dañé a alguien, pues inmediatamente corrige, inmediato, para no cargar eso con años y años. ¿Sí? A lo mejor se sale un poco del cauce, pero realmente el entender que uno no entiende del material que están hechos las mujeres, ¿no? Del que por qué aguantan tanto. Pero realmente aquí nos podemos dar cuenta que han encontrado una forma de vivir que todavía aún no comprendemos. Cómo empiezan a transmutar todos esos sentimientos de que uno les genera por nuevas esperanzas, por nuevos bríos, por cosas que no se dejan dañar tan fácilmente. Entonces, ¿qué tan importante es que ustedes como mujeres que han vivido esta experiencia puedan decirle algo a las personas que nos están escuchando de lo que vivieron y cómo le han hecho para transformar todo eso? Sí, claro que sí, ¿no? Pues animo totalmente a todo el auditorio, especialmente a las mujeres, que se animen a asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y si no tienen el problema de alcoholismo, también hay otros grupos que ayudan a las mujeres que no padecen la enfermedad del alcoholismo. Hay grupos, por ejemplo, Al-Anon, que queda en su comunidad, sabrán dónde pueden acudir para trabajar todo esto, la neurosis, los miedos, todo eso, y puedan ser una familia hermosa. Gracias. Sí, porque aquí nosotros nos damos cuenta que qué tan necesario es o ha sido en nuestras vidas, ¿no? Cómo a partir de que nosotros empezamos a dedicar un poco de tiempo, a prestarnos un poco de atención a nosotros mismos, empezamos a sanar esas heridas. Y por consecuencia, hemos llevado ya otro tipo de cosas a nuestros hogares, ¿no? A donde, sí, es cierto, ¿no? Todavía falta mucho trabajo por realizar, ¿no? Y a donde nuestras mejores defensoras pues deberían de ser nuestras esposas. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno que puede decir con sus propias palabras que sí ha cambiado, que sí ha trabajado, que sí se ha esforzado, pero nuestros avales siempre van a ser las personas que conviven con nosotros, que han vivido toda esa problemática que fue o que acarrió el alcoholismo, y ahora todo eso que empezamos a vivir una vida nueva, ¿no? Empezamos a vivir una vida diferente, que a lo mejor en un principio pues es un tanto que no se pueda comprender, ¿no? Como se mencionaba hace un rato, las dejamos solas cuando estábamos en el alcoholismo, y hoy que dejamos de tomar, nuevamente las tenemos que dejar solas, ¿no? Pero que en este caso pues ya es por algo que nosotros estamos buscando, que ya es por algo que nosotros hemos encontrado, ya es por algo que nosotros creemos que es el camino que tenemos que seguir. A lo mejor no se entienda, a lo mejor no se comprenda, ¿no? Pero que con el paso del tiempo, pues yo creo que va a ser nuestro mejor aval, ¿no? Aquí también contamos con la presencia de algunos compañeros que en un determinado momento pues todos vivimos esta experiencia. ¿Qué nos pudieran comentar en base a su experiencia? Buenas noches, soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues yo lo que les puedo comentar es que un alcohólico, pues ahorita como se reconoce que sí hubo problemas, sí hubo mentiras hacia la esposa, hacia los hijos, siempre hubo carencias, principalmente económicas,
siempre se acepta que en la trayectoria alcohólica pues tuvimos no un vicio, sino una enfermedad progresiva y mortal. Pero siempre y cuando pues un alcohólico siempre afecta a más de 6 personas, principalmente a su familia, ya que cuando anda bebiendo siempre se le hizo promesas, esos juramentos, esos engaños hacia la esposa. Siempre se le mintió, siempre se le juraba, esta es la última borrachera que me vas a ver. Pero siempre andando mintiendo, siempre jurando, siempre haciendo juramentos que nunca se cumplieron. Siempre diciendo yo puedo con el alcohol, siempre diciendo yo no necesito ayuda, yo puedo dejar este vicio hasta cuando yo quiera, ¿no? Yo no tengo problemas con mi manera de beber. Pero principalmente si se le preguntaba a la esposa o a los hijos, siempre ellos siempre podían decir la verdad, que yo siempre que tomaba pues era yo un mal esposo, un mal padre para los hijos. Se iban dando cuenta que yo ya no tenía yo cura, que yo ya tenía yo problemas con mi familia, con la sociedad, en el trabajo. Hay veces que se perdieron pues trabajos, tuve oportunidades en trabajos buenos, económicamente pues sí resultaba, pero cada dinero que recibía yo siempre para el alcohol. Siempre tenía yo problemas con mi manera de beber. Muchas de las veces al llegar a decir yo ya no tengo remedio. Gracias a Dios y gracias a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, pues estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos donde hay resultados. Ya tengo otra manera de vivir, tengo otra manera de pensar, ya le doy cara a los problemas. Pues sí, ya el tiempo se nos está agotando. Y ya nada más para finalizar, algo que les quieras decir a las personas que nos escuchan, una reflexión. Adelante, sí, bueno, sobre todo las esposas, madres de hijos alcohólicos, esposas de alcohólicos, que hay un lugar donde su alcohólico puede acudir y puede cambiar su forma de vivir. Y si esa esposa o esa madre desean ver cambios en el hombre, en el alcohólico, no está fuera del alcance esa sobriedad, esa felicidad que tanto también las esposas anhelan. Una felicidad para sus hijos también, que el hombre llegue a ser leal, que llegue a ser, estar sobrio. Hay un lugar, yo les puedo asegurar que Alcohólicos Anónimos es la mejor alternativa para buscar esta solución e invitarlas a que ellas también acudan. Les decía mi compañera, para las esposas de alcohólicos existe un grupo, una agrupación que se llama LANOL. Pueden asistir ahí, y si no, también están los grupos de Alcohólicos Anónimos. Pues es la invitación que yo les hago a las mujeres. Sí, igualmente, ¿no? Invitarlas a las mujeres que pues se dejen de querer gobernar la vida de los maridos, ¿no? En este caso, darles esa plena libertad y confianza para que el alcohólico pueda dejar de beber y acudir a un grupo. Y más que nada enfocarse en ellas mismas, empezar a ser felices. Lo que nos dice nuestro programa, esa vida útil y feliz que nos promete cuando deja uno de estar pues queriendo hacer, gobernando la vida de los demás. Dejar ese egoísmo y permitir que ellos empiecen a buscar la ayuda. Sí, antes de terminar, agradecer a los directivos de Radio Guamantla por la oportunidad que nos dan. En Alcohólicos Anónimos tenemos una oración que se llama la oración de la serenidad, donde nos dice Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hay unos axiomas que dicen poco a poco se va lejos, vive y deja vivir,
y en el cual pues encierra parte de la experiencia que se vive dentro de un programa de como es Alcohólicos Anónimos. Y también probablemente sea cierto que usted y su marido hayan estado viviendo demasiado solos, porque la bebida muchas veces aísla a la esposa de un alcohólico. Por lo tanto, es probable que necesite nuevos intereses y una gran causa como una meta en su vida, como los tiene su marido. Si usted coopera en vez de quejarse, encontrará que el exceso de entusiasmo en él se moderará. En ustedes se despertará un sentido de responsabilidad por los demás. Usted, lo mismo que su marido, dejará de pensar en lo que pueden aportar a la vida en lugar de cuánto pueden sacar de ella. Inevitablemente sus vidas estarán más llenas al hacerlo. Perderá la vida antigua para encontrar una mejor. Pues bien, muchas gracias, tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.